No es difícil, Por ejemplo, hacer divulgación científica es una cosa compleja, porque también hay que hacer un proceso de transformación largo, desde el equipo de investigación a el público en general, que es lo que recibe eso. Nosotros, cuando pusimos en marcha la televisión de la Universidad de Salamanca, ese era uno de nuestros objetivos, sacar a la luz la investigación que se hace en la universidad para que la sociedad pueda ver que ahí se está trabajando para ella, ¿no? Que hay un centro de investigación del cáncer y que ahí hay una serie de profesionales que están trabajando en algo que en un futuro puede ayudar a curar la enfermedad. Entonces, cuesta, por un lado, acercarse al investigador y sacarle de su trabajo muy, muy académico, muy, muy científico, para que lo cuente de una forma muy llana, que todo pueda ser entendido. Cuesta también darle el envoltorio apropiado, hay que hacer unas producciones audiovisuales que sean vistosas, que reflejen audiovisualmente pues ese proceso, por ejemplo, de la investigación del cáncer o de los beneficios que se pueden obtener. En realidad el proceso no es sencillo. Las universidades tenemos, digamos, la materia prima, que es el profesorado o los investigadores que están haciendo eso, y yo creo que cada vez más vamos siendo conscientes de que necesitamos los medios de producción audiovisual para hacer que eso se conozca. Thank you.